Ahora, también se dio a conocer que magistrados y jueces estuvieron involucrados, así como también las iglesias aquí en el estado de Jalisco, para hacer el fraude. ¡Magistrados! Magistrados operando el día de. Y todavía se preguntan si necesitamos o no una reforma al Poder Judicial. ¿Qué fregados tenía que hacer un magistrado o un juez operando un fraude electoral cuando hay expedientes sin terminar, sentencias sin llegar, juicios sin darles continuidad? Ya basta de fregaderas, perdón, yo iba a decir otra palabra, pero me da mucho coraje. Tenemos que hacer lo que nos corresponde a todos, familia del charro político, y de verdad festejo que se repita la elección, porque no saben la persecución que hemos vivido. El acoso, las faltas de respeto en redes sociales, y a ustedes les consta cómo a veces se meten bots aquí al chat a querernos amedrentar, a insultar, a denigrar, y no nos importa, seguimos firme con el trabajo. Miren ustedes, cuando alguien hace el trabajo de forma correcta, sales por la puerta grande. Hoy Enrique Alfaro se va por la puerta de la basura, la puerta trasera, escondiéndose como un vil ladronzuelo, familia del charro político, y se va a Madrid. Otro funcionario más que no la aplica, que se van a España, que se van a dar vida de reyes y nos dejan en situaciones precarias aquí en el estado de Jalisco. Reflexionemos y les pido su apoyo. Esta vez que se repita la elección, si tienes familia en Jalisco, por favor, recapacitemos. ¿Qué es lo que queremos como jaliscienses y como México? ¿Por qué permitir que se sigan burlando de nosotros de esta manera? Alfaro ya no va a regresar, ya se fue a caminar allá. ¿Por qué? Porque está hasta las manitas de actos de corrupción y embarrado con grupos criminales. ¿Cómo fregados no? Recapacitemos y salgamos a votar los jaliscienses. Ellos tienen la nómina y van a obligar a la gente. Por favor, si eres de un ayuntamiento y te obligan, mándanos tu denuncia. Recapacitemos. Tenemos la oportunidad de volver a ganar esta ratificación del pueblo de Jalisco, pero necesitamos el apoyo de todos. Ellos tienen la nómina, pero nosotros la convicción y los ideales, y eso no se compra. Vamos a ver aquí cómo insultaron al abogado, ¿no? Cuando exigió nuevamente ver las boletas y no se las quisieron dar. El de negro es el abogado de Morena, al que agarraron del brazo y lo quieren sacar. Y vean, así nos han tratado a los de Morena, como si fuéramos perros cizañosos. Esa es la manera en la que nos han tratado. Aquí no hay justicia, tuvimos que ir a la Ciudad de México. Y lo que se pide es que el INE sea el encargado, que el INE sea el encargado, familia del charro político, de llevar a cabo la elección. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Puras faltas de respeto. Pues bueno, es parte del antecedente. Ahora, yo lo denuncié, ¿no? Miren, Alfaro hace unos años, como decía que él iba casi casi a llegar a la presidencia de la República. No llegó ni a vocero de Jalisco. No, una vergüenza. Ya se escapó, nomás vino porque su papá falleció. Yo con eso no me meto, soy muy respetuosa, pero otra vez ya se fue y no va a regresar. Le quedan 2 meses para entregar la administración. Ya no va a regresar y de mí se acuerdan. Vamos a escuchar y dice así. Vamos a castigar a los corruptos con o sin el aval del gobierno federal. En Jalisco, los corruptos irán a la cárcel, no de vacaciones. Este pronunciamiento... Y he tomado la decisión de pedir 15 días de licencia para poder concentrarme en estos temas que también para mí son importantes. Medios de comunicación aseguran que Enrique Alfaro estaría en España. Lo que sí es importante señalar y recalcar es... Vamos a castigar a los corruptos. Pues ahí está, yo saqué este video la semana anterior. ¿Qué pasó aquí en Jalisco? Ah, que no me bajaban de mentirosa,
que ando distorsionando, engañando. No, el señor andaba en España, pues aquí no tenemos necesidad de mentir y órale, nos ponemos al tú por tú con cualquier medio de Jalisco. Tal vez no tendremos el estudio, estamos más pobretuchitos, pero eso no nos impide hablar con la verdad. Entonces yo denuncié la semana pasada que este viejo ratero ya se había largado a España y me decían que cómo, que dónde estaban las pruebas, y yo presenté pruebas de que él llevaba tiempo buscando casas donde habitar. Ahí están los contratos y lana que habría salido del presupuesto del estado de Jalisco. Por eso nunca le alcanzó con lo que el presidente le mandaba, porque se gastaban la lana en otras cosas. Pues bueno, el papá de Enrique Alfaro fallece esta semana y regresa. Efectivamente lleva como un día o dos en España y le avisan, ¿sabes qué? Tu papá fallece, se regresa a la misa y ya se volvió a ir a España y ahora sí lo vuelven a captar. Aquí lo estamos viendo en estos momentos. Aquí está, en el aeropuerto de España, Enrique Alfaro. Entonces, mentirosa nadie. Aquí no tenemos necesidad de andar mintiendo. Solitos ellos se exhiben como lo que son, como delincuentes, ¿no? Como poco hombres que no le dan la cara a su pueblo y huyen antes de ser detenidos, porque el que nada debe, nada teme. Ahí está, ya se fue con su esposa la encargada del DIF. Ya se imaginarán también cómo dejó al DIF, ¿no? Ni cuentas claras, ni trabajo para la gente, y nomás ahí hicieron su agosto, y ya el señor ya se va a quedar allá en Madrid a vivir. Yo casi estoy segura que cerca del fraccionamiento de Enrique Peña Nieto, porque ahí marcaban los contratos, y aquí está, miren. Ahí está. Ya paseándose bien a gusto, es lo que dicen en redes sociales, lo que mencionan. Ese video no tiene tanto acercamiento, pero el que a mí sí me consta, bueno, pues es este de acá, ¿no? Donde se ve perfectamente. Entonces, pues es lo que nos hacen llegar, familia del charro político, denunciando esta situación. Y vamos a escuchar el mensaje que dimos el día de ayer. Yo ayer iba rumbo, agarramos carretera porque nos íbamos a reunir con los presidentes municipales que ganaron aquí en Jalisco de Morena, para darle el recibimiento a nuestra candidata como se debe y decirle que estamos listos para esta segunda vuelta, y los tenis y las camisas y la gorra guinda ya la tenemos lista para salir a hacer campaña, que ni nos agachamos, ni nos rajamos, ni nos dejamos.